Entonces, con el detalle de la información, porque ante el pronóstico de lluvias, las autoridades han decretado alerta verde en territorio salvadoreño. Ernesto Cornejo nos amplía la información. Ernesto, adelante. El Salvador se verá influenciado en las próximas horas de fuertes lluvias, lo que podría provocar emergencia a nivel nacional. Es por eso que las autoridades que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil han emitido alerta verde a nivel nacional, lo que significa que ya las diferentes instituciones están trabajando estrechamente para poderle hacer frente a esta situación climática. Las autoridades han anunciado que son más de 70 albergues habilitados a nivel nacional, lo que también llaman a todas las personas a estar alerta, principalmente los que viven en zonas de alto riesgo. Que las zonas que ahora mismo están consideradas con alta susceptibilidad a tener algún tipo de incidente, en principio es la zona costera. Por más que recomendamos, por más que le pedimos, pareciera que siempre hay personas que tienden a violar, digamos, los mecanismos de seguridad. Entonces, pensando en todo eso, estamos desplegando, ya hemos concentrado a todo el personal, hemos equipado, hemos venido haciendo esto desde hace 3-4 años, equipando a personas, talentos humanos, tanto del Cuerpo de Bomberos como de Protección Civil, en técnicas para rescate e inundación. Sabemos que las lluvias también provocan una racha de accidentes, inundaciones y sobre todo también la acumulación de agua en las diferentes arterias, lo que podría provocar algunos deslaves en algunos puntos en específico. Por su parte, el ministro de Obras Públicas ha reiterado que desde días anteriores han venido trabajando para poder evitar algún tipo de incidentes en estas principales calles. Si hablamos, una de estas es Los Chorros, que conecta entre San Salvador y el occidente del país. Bueno, con respecto a la carretera de Los Chorros, quiero mencionar lo primero, y es que en este momento pues no hemos tenido mayores inconvenientes, ¿verdad?, en la carretera. Es decir, de hecho hoy en la madrugada nosotros estuvimos realizando, ayer en la noche, hoy en la madrugada, pues estuvimos realizando diferentes actividades, principalmente para poder eliminar algunos árboles que estaban en la corona de los taludes y que eso hacían presión y que de alguna manera pues podían caer en cualquier momento en la carretera. Entonces tuvimos que hacer diferentes actividades para poder remover esos árboles y eso pues hizo que en ciertos momentos tuviéramos que parar el tráfico vehicular que viene de San Salvador hacia el occidente de nuestro país. Pero pues, ¿cuáles son las actividades? Primero pues hemos hecho una serie de canaletas en las coronas de los taludes para poder controlar la escorrentía de agua lluvias. Segundo, pues hemos colocado unos postes de concreto en los taludes donde está el viaducto. Las zonas costeras serán las primeras en verse afectadas por estas lluvias, es por eso que también llaman a toda la población a estar alerta y sobre todo, si es necesario la evacuación, hacerla. Es mejor prevenir que lamentar. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Y si usted ahí en casa se está preguntando sobre el tema de las clases, todavía está en evaluación según la...